Algunos municipios de Chiapas lamentablemente están al borde de la sequía excepcional. Daremos un impulso fuerte al café de Chiapas, dice el senador Eduardo Ramírez Aguilar. En tanto que el titular del Poder Ejecutivo en Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, dijo que se entregan plantas de café mejoradas genéticamente y despulpadoras a agroempresarios. Hay una respuesta contundente por parte del INE al presidente de la República. Dicen que este organismo no es un florero. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este jueves 22 de agosto del 2019. Lo invitamos, pues, a que nos sigan de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de la actividad del mundo deportivo. Carlos César, muy buenos días. Adolfo, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana. Lo que nos faltaba, mi estimado Adolfo, en toda la omisión y corrupción de la Secretaría de Movilidad y el Transporte, que no ve, otros sí lo ven. Ayer hubo un operativo, claro, aquí en Tuxtla Gutiérrez contra el transporte pirata. ¿Y qué crees que encontraron? Una placa de plástico, así como se escucha. Este es el conductor del vehículo, supuestamente se llama Jorge Luis Jonapá. Ahí está el vehículo pirata con placas, ahí está, DSM 9574, o sea, clonada. Aparentemente se ve normal, ¿no?, de las placas nuevas, pero de carro particular. Ahí se ve más de cerca, resulta que es de plástico. Llama la atención esta información, Carlos, que compartes con el auditorio, porque al final de cuentas también destapa una serie de corrupción que alguien debe estar solapando en la Secretaría de Transportes. Ese, entiendo, es el certificado, imagínate. Es el certificado de actitud que otorga la Secretaría de Transporte a los operadores para decir que están aptos. Pero mira, checando bien el asunto, dice vigencia del 30 de junio del 2018 al 30 de junio del 2020, o sea, por 2 años. No está ni firmada por el conductor. Y lo peor, en la parte de abajo tiene, dice, una huella, ¿no? Sí. Y por la parte de abajo, pero no tiene la firma. Tiene que ir la huella y la firma. Y otra cosa, yo tengo mi duda, no sé si ustedes saben o el auditorio sabe. Dice, mira, hasta abajo, quejas al 01800 999 9974. Que yo sepa, este número de teléfono no es de Chiapas. No, claro, no, incluso desde larga distancia habría que ver con la Secretaría de Transportes, tendría que ser algún número local, ¿no? Si la dependencia al final de cuentas es estatal, como por qué un número de larga distancia. Y esto que decías, Carlos, efectivamente ayer escuchaba un funcionario decir que en este operativo se estaba revisando el tema del tarjetón, el tema de los documentos oficiales que avalan la concesión del vehículo y también el tema del seguro de estas unidades, ¿no? Se tratan de unidades del servicio público. Mira, en la Dirección de Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, los elementos mismos, algunos de ellos se han quejado, dice que van a los operativos con la Secretaría del Transporte y resulta que encuentran, sí, a los piratas, ¿sí?, los detienen a los operativos y después los sueltan, porque pagaron un permiso para circular en la ciudad. Entonces se molestan porque es una pérdida de tiempo. Ahora, lo que es válido, y creo que ya lo comentamos acá, es lo que está haciendo la Policía Federal de Caminos. Los detienen tramos federales, los para, a ver su documentación, que no trae, bueno, trae su lap, hace la multa y el vehículo al corralón. La multa, dependiendo del artículo que se infrinja, va de 30,000 a 48,800 pesos. Bueno, ahí no cenan con media Carlos tinta. César, y aquí el también. Pero es que ese dinero se va a la federación. Sí, claro. No se queda aquí. Es interesante este caso, ver, ¿no?, cuántos podrían haber en Tuxtla Gutiérrez, porque ya en muchas situaciones hemos comentado que hay inclusive dos unidades piratas con el mismo número económico. Ocurrió hace unos días frente a una plaza muy conocida en el lado oriente de Tuxtla Gutiérrez, sí, las dos unidades estacionadas, las dos unidades piratas con el mismo número económico, y ahora resulta que terminan por sorprendernos, ¿no?, las
personas que están en la irregularidad ahora con placas hasta de plástico. Oye, da risa el cinismo de David Fonseca Cartagena, por ejemplo, que anuncia o denuncia que debe haber operativos a fondo. Él en lo personal, no su organización, él en su personal tiene más de 10 vehículos piratas. Y por cierto, investigando y buscando con quién, espero tener la oportunidad mañana o la próxima semana, traerles el número y las unidades que tiene pirata David Fonseca Cartagena. O sea, son cínicos. Contradicciones de la vida, ¿no? En fin. Oye, que sea la justicia en los bueyes de mi compadre, ¿no? ¿Sabes qué? Como Berzaín Miranda, estos son los piratas, pero ahí te encargo los míos, ¿no? No los vayas a tocar. Entonces, si hay corrupción en la Secretaría de Movilidad y Transporte, jamás se va a poder combatir el pirataje. Y tanto que lo han presumido, ¿no, Carlos? Sí. Que lo van a combatir, que se van a entregar concesiones, que un discurso, el otro, y al final termina uno por llevarse este tipo de sorpresas. Así andan las cosas. Bueno, y hay quienes en redes sociales ya empezaron a hacer críticas, cada quien con su cada cual, como dijera mi abuela. Humberto Pedrero Moreno, tal vez a muchos les suene el nombre, tal vez a otros no. Sobre todo a los proveedores. No, y sobre todo a los burócratas despedidos, ¿no? Claro. En el sexenio anterior. Bueno, el señor es ni más ni menos que el nuevo director general de administración del Seguro Social en México. Hace unos días, Carlos, y ahorita que vemos pidió esta licencia imagen, a la Diputación Federal. Participó el presidente Osvaldo Chacón Rojas en un foro, en un seminario en la Ciudad de México por el tema de las comunidades indígenas y esto que tiene que ver con la adscripción de personas que se autodenominan indígenas solamente por vivir en un ejido. Tienen un rancho. Y citaba dos ejemplos vergonzosos que ocurrieron en Chiapas. No dio nombres, pero ya sabemos a quién se refiere, ¿no? Sí, no es él, ¿no? Bueno, pidió licencia a la Cámara de Diputados. Oye, ¿qué vida tan fácil, ¿no? Hace poco formó parte de los diputados que vino a Tuxtla Gutiérrez. ¿Sí? Nos tocó incluso preguntarle a Mario Delgado, el líder de Morena, el tema de que vienen diputados, son 12 que representan a Chiapas y a muy poquitos los conoce la gente y a otros sí los conoce, pero por la mala imagen que dejaron en el estado de Chiapas. Oye, él fue candidato por Morena, por el distrito de Bochil, perdón, por el Verde, no, el señor ya es de Morena. Entonces, te imaginas, deja la Secretaría de Finanzas de Chiapas, se va como diputado federal, ahora pide licencia, y es el nuevo director general de administración del Seguro Social en el país, junto con Zoé Robledo Aburto, que es el solo en México general. Premian, ¿no? A ahora, los funcionarios que mucho, no hacen muchos un buen critican papel. A Zoé, pero Zoé no puede poder tomar ninguna determinación si no lo autoriza el presidente de la República, más en esos cargos, ¿no? Así, ahí está pues Humberto Pedrero Moreno. A muchos, insisto, les caerá muy bien el nombre, a muchos les caerá una patada de mula. Y otro que fue nombrado ayer secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI es Roberto Serrano Altamirano, de Tuxtla Gutiérrez. Él fue el secretario particular en la campaña de Alejandro Moreno Cárdenas, el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Vemos una fotografía de ambos en campaña y se coloca pues Roberto en este espacio en el PRI. Y en ese espacio están a un paso de una diputación federal plurinominal, sin hacer campaña. Yo regañé una vez a Roberto Serrano Altamirano en un ejido de San Fernando, que era el candidato suplente a diputado federal de Huarte León Montoya, por el distrito de Tuxtla Gutiérrez, que abarcaba también San Fernando y otros municipios. Y estaba el clima así como hoy en la mañana, porque el clima de San Fernando es muy sabroso, se quedó arriba de la camioneta. Dice, oye, Roberto, ¿no vas a bajar al evento? No, es que ando un poco agripado. Dice, no, si aquí no estás en tu casa, aquí vienes a hacer campaña y que la gente te conozca, bájate. Y se tuvo que bajar. Bueno, y bastante campaña va a tener que hacer, bueno, no campaña, trabajo, ¿no?, para levantar al PRI, que aunque han dicho que sigue siendo un partido de oposición. ¿Tú crees que le importa? No, él va a estar en Insurgente Norte, número 59, en el edificio del PRI, pues cerca sí. del presidente, sentadito tomando café, pues sí, y de ahí va a salir a la Cámara de Diputados, bueno, en el 2021. Él, ¿sí? Su partido, quién sabe.
Es que no les importa que levantar el partido, a ellos les interesa el poder político y económico. A ver si en el 2021 no terminan por pelear o meter registros para no desaparecer, Carlos. Si no han entendido la lección del pasado primero de julio con la euforia de la ciudadanía volcada hacia Morena, les puede pasar lo de otros partidos políticos. Porque no pongan candidatos donde no los conocen, ¿no? En fin. Así andan las cosas en materia política y vamos ahora a ver un asunto lamentable. Preocupante, además. Preocupante, suscitado ya en Palenque, Chiapas, sí, en los feminicidios. La Fiscalía General del Estado informa que inició la carpeta de investigación por la muerte de la persona de sexo femenino identificada como Nora Patricia López León por hechos ocurridos ayer miércoles en el municipio de Palenque. La Fiscalía de Homicidio y Feminicidio, con la facultad de atracción, da seguimiento a la carpeta de investigación, según la cual la víctima fue hallada sin vida en un hostal sobre la carretera Palenque-Ocosingo. El fiscal general Jorge Luis Llave Navarca instruyó inmediatamente después de conocer la noticia criminal el traslado de un grupo especial al municipio de Palenque para realizar todas las diligencias que lleven a esclarecer los hechos y a deslindar responsabilidades, por lo que de inmediato la Fiscalía de Homicidios y Feminicidios ejerció la facultad de atracción para continuar con la investigación del feminicidio en contra de quien o quienes resulten responsables y además encabeza los operativos interinstitucionales para lograr la captura del o de los responsables para ser llevados ante la justicia. Otro feminicidio más y otro escándalo también similar es la niña asesinada de 12 años. En Chilón hay dos detenidos sobre este asunto, ¿no? Lamentable lo que ocurre en este rubro. Ojalá que las autoridades también comiencen a implementar protocolos de prevención, no solamente de reacción ante este tipo de acontecimientos que, por supuesto, indignan a todos los sectores. Después de este preámbulo, porque fueron noticias que ocurrieron en las últimas horas en el estado de Chiapas, vamos a la siguiente información que, por supuesto, es de su interés para que sepa ¿qué hacer si usted se encuentra un billete falso? Recientemente, un medio digital local reportó a través de redes sociales que se están ofertando billetes falsos clonados, incluso con capturas de conversaciones donde aseguran que pasan la prueba de la luz ultravioleta y los marcadores. Comenta la publicación que por 1,000 pesos que deposite la persona recibirá 10,000 pesos en billetes falsos. Es importante comentar que si una persona recibe uno o más billetes falsos, no debe reintegrarlo a la circulación porque constituye un delito que lleva a una multa hasta 12 años de prisión. Es importante comentar que si una persona recibe uno o más billetes falsos, no debe reintegrarlo a la circulación porque constituye un delito que lleva a una multa y hasta 12 años de prisión. Es necesario llevar la pieza falsa a una sucursal bancaria para que ésta lo envíe al Banco de México para su análisis. Así lo explicó la titular de la Unidad de Atención de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en Chiapas, Gloria Guerrero Hernández. En caso de que él o los billetes falsos se hayan recibido a través de un cajero automático, el cuentaviente debe presentar una reclamación ante la sucursal. Recalcó que en cualquier operación monetaria, por más pequeña o grande que sea, se debe revisar cuidadosamente los elementos de seguridad de cada billete. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Tiene razón don René Cruz Montalvo cuando dice que el desempleo genera informalidad y delincuencia. El economista e investigador René Cruz Montalvo comentó que el porcentaje de desocupación reportado por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo se ha mantenido desde el último trimestre del 2018 y los dos primeros del 2019, lo que significa un riesgo para la economía estatal que a 8 meses del año no termina de arrancar. Según la ENOE, de abril a junio de este año, casi 78 mil chiapanecos reportaron no tener trabajo, lo que indica que pese a su disposición, no pudo conseguir un empleo. Según la encuesta, de abril a junio de este año, casi 78 mil chiapanecos reportaron no tener un trabajo, lo que indica que pese a su disposición, no pudieron conseguir un empleo. Esto representa un incremento de 21,683 personas respecto al mismo periodo de 2018. Dijo que las personas que no cuentan con un empleo formal pueden enfrentar dos caminos: recurrir al comercio informal en cualquier rubro, lo que afecta sin duda directamente a los negocios debidamente establecidos y a la recaudación fiscal, o también podría suceder que más de uno decida delinquir para poder sostener su hogar, emplear su esfuerzo en obtener un recurso a través de un acto violento o delictivo.
Enfatizó que, como todos, estas personas también tienen necesidades básicas que deben cubrir, por lo que si no se generan las fuentes de empleo necesarias y legales, la situación se convierte en un motor para el incremento de asaltos, robos y otros delitos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos con más información. Algunas autoridades del Poder Judicial realizaron gira de trabajo por la costa. La titular del Archivo Judicial General, Crisel Alejandra Ruiz Gómez, en coordinación con personal de la Contraloría Interna del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, realizaron una gira de trabajo por la zona costa de la entidad chapaneca. Este recorrido se lleva a cabo con la finalidad de levantar el acta de desincorporación, baja y destrucción de duplicados expedientes penales generados en el periodo de 1998 al 2004, con el propósito de ahorrar espacio en los archivos judiciales de la entidad y ahorrar tiempo en las y los justiciables en sus trámites. En este sentido, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Oscar Trinidad Palacios, instruyó llevar a cabo dichas acciones con las que sea cumplimiento en temas de transparencia, conservación y digitalización, además de depuración y destrucción de los expedientes judiciales de primera instancia generados en esa institución. En esta primera etapa correspondió a los archivos judiciales de los municipios de Arriaga, Acapetagua, Huixla y Tapachula. Durante la lectura, firma y ratificación de las actas estuvieron presentes el coordinador de la Dirección del Archivo del Poder Judicial, Arturo Sánchez Hernández, juez de control de Donalá, Olaf Gómez Hernández, juez penal, Octavio Ruiz Pereira, administrador general del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de Distrito Judicial de Donalá, Rodolfo II Peña Avendaño, primer secretario de Acuerdos del Juzgado Penal, Eric Salas Cordero, el jefe de Archivo Judicial Regional de Donalá, con sede en Arriaga, Gabriel Meneses Sánchez, así como también el juez del ramo penal, Isabel Robles Zárate, primer secretario de Acuerdos, Octavio Víctor Velázquez, jefe de Archivo Judicial de Tapachula, Leobardo Martínez. Y con información de agencias para TV Noticias, el momento de Cuarto Poder. Bien, detuvieron una pareja que asaltaba a estudiantes, les decomisaron una pistola. Una pareja fue detenida al momento que con arma de fuego amenazaba a dos mujeres a las que ya habían despojado de sus teléfonos celulares y dinero en efectivo. Tras una solicitud de auxilio de un estudiante que fue asaltado en la 30 calle Oriente entre 3 y 5 avenida Sur de la colonia Emiliano Zapato en la ciudad de Tapachula, policías estatales y municipales desplegaron un operativo que permitió la ubicación de la pareja de delincuentes, que es un hombre y una mujer, cuando cometían otro atraco. Fue sobre la avenida Loros y calle Golondrines de la colonia Española, al sur de Tapachula, en donde los detuvieron cometiendo un asalto a dos mujeres utilizando un arma de fuego. Se trata de Moisés Alberto N., de 26 años de edad, originario de El Salvador, y Carla N., de 27, a quienes les descomisaron una pistola y dos teléfonos celulares que habían robado momentos antes. Estos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que inició una investigación por los delitos de robo y asalto con violencia en agravio de dos estudiantes. Además, dijo que el salvadoreño aparece en varios videos cometiendo asaltos e incluso se le involucra en 7 carpetas de investigación relacionadas con el robo de celulares. Con información de Rafael Victorio para TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Vamos con otros temas. Enjuiciarán a policías por tortura. Orday Rodríguez Vilchis y Edgar Zavala Gutiérrez y los que resulten responsables por el delito de tortura cometido en agravio del Francisco de Jesús Espinosa Hidalgo serán enjuiciados este viernes en la Sala B del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Región 1 para atención de delitos no graves con sede en Chiapa de Corzo. Gilberto Hernández Miranda, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, comentó que el proceso de vinculación de estos policías tardó más de 3 años, pero ahora, ya está en esta instancia, podría sentar un precedente para el Estado si son enjuiciados, ya que se enviaría un mensaje a las personas que intentarían realizar este acto. El Centro de Derechos expresó que, como el caso de Francisco, quien fue golpeado en la cabeza y abdomen, además de ser electrocutado en los genitales pese a su avanzada edad, es uno de los 54 casos que mantiene documentados en el Estado por tortura. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Vamos a otro tema. Detienen a presuntos asesinos de una menor. Miguel N. y un menor de 16 años fueron detenidos en las últimas horas a través de la Fiscalía de Justicia Indígena y Fiscalía de Homicidios y Feminicidios como presuntos implicados del feminicidio de Patricia N. de 12 años, quien fuera reportada como desaparecida en la ranchería y luego encontrada sin vida entre los matorrales dentro del municipio de Chilón. Patricia N. fue reportada como desaparecida la mañana del sábado pasado y su hallazgo este lunes.
fue encontrada entre unos matorrales con huellas de haber sufrido un ataque sexual. Ante esto, la Fiscalía General del Estado confirmó que la muerte fue debido a una luxación de vértebras cervicales. Miguel Feliciano y María Miranda, padres de Patricia, fueron quienes reportaron la desaparición, quienes, según comentaron, ella trabajaba en una casa dentro de la comunidad de Danchik. Versión que fue notificada por la fiscalía, quien narró que la última vez que fue vista es cuando caminó sola de su casa a la cabaña denominada Lupita, a media hora de su hogar, donde fue contratada por el propietario para realizar limpieza al terminar el convivio que este celebró con sus familiares. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. De acuerdo con algunos reportes de la Comisión Nacional del Agua, algunos municipios de Chiapas están al borde de la sequía excepcional, y eso que estamos en plena temporada de lluvias. La Comisión Nacional del Agua, a través de su jefe de proyectos hidrometeorológicos del estado, Rodrigo Guadalupe Paredes, confirmó que los municipios de Juárez, Ocosingo, Reforma y Benemérito de las Américas viven una sequía extrema, que de seguir así podrían pasar a una sequía excepcional. La comisión expresa que estos cuatro municipios han registrado pérdidas mayores en cultivos y pastos, con un riesgo de incendios forestales extremo y escasez de disponibilidad del agua desde hace meses, por lo que de continuar así podrían pasar a la última categoría que tiene sobre sequía, denominada sequía excepcional. Llegar a esta categoría significaría pérdidas excepcionales y generalizadas de cultivos o pastos, riesgo excepcional de incendio, escasez total del agua en embalses, arroyos y pozos, asimismo una probable situación de emergencia debido a la ausencia de agua. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Se agudiza la crisis migratoria de extracontinentales. La crisis migratoria de extracontinentales en la frontera sur se agudiza. Por tercer día consecutivo, decenas de ellos mantuvieron un plantón a la entrada principal de la estación migratoria siglo XXI para exigir que les otorguen el pase de salida que les permita ir hacia los Estados Unidos. En varias ocasiones durante el día, se dieron jaloneos entre estos y personal de la Policía Federal adscrita a la Guardia Nacional, cuando impidieron el acceso a esas instalaciones de personal migratorio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consulados centroamericanos y una empresa que otorga el servicio de alimentos para los migrantes asegurados. Haitianos y africanos denunciaron que tienen 3 meses de espera que el Instituto Nacional de Migración les agilice sus trámites y les permitan el paso por territorio mexicano para llegar a su destino final, que es los Estados Unidos. Desde el martes por la noche, los extranjeros ya no permitieron el ingreso de autobuses que transportan a migrantes detenidos en otras regiones del país y en retenes en Chiapas, como una medida de presión a las autoridades. Entre los jaloneos, una mujer africana sufrió una convulsión y desmayó, supuestamente a consecuencia de no haber ingerido alimentos, misma que fue auxiliada por personal del Grupo Beta Sur y trasladada al Hospital Regional para su atención médica. Con información de Rafael Victorio para TV Noticias al Momento de Cuarto Poder. Oye, entre cubanos y africanos son los más revoltosos, ¿no? Sí, Carlos, ayer platicábamos en segunda emisión con Rafa Victorio este tema de los extracontinentales. Nos decía que llevan ya más de 3 meses varados en la estación migratoria siglo XXI y esto ha generado un tipo de desesperación. Inclusive, el día de ayer nos decía que había como un ambiente tenso, todavía no llegaban a los golpes. Posteriormente se descontroló la situación. Podemos observar ahí a los elementos de la Policía Militar, de la Guardia Nacional, que parece que ahora, Carlos, ya no están permitiendo lo que nos tocó informarle a la gente, ¿no? Que tenía que ver con estos destrozos a la estación migratoria siglo XXI, y es cierto, por supuesto que los migrantes en primera instancia son personas y tienen derechos humanos que se tienen que respetar, pero también tienen que respetar las leyes mexicanas. Así es, no están en su país, ellos pueden hacer lo que quieran si se lo permite la autoridad, pero en otro país es diferente, ¿no? Las leyes. Y veía las imágenes, pues tan grandotes los africanos, ¿no? Y chapar, bueno, para entrar a la policía te piden cierta estatura, pero todavía le llevan un poquito, mira. Estas las imágenes donde están literalmente arrastrando a una mujer. ¿Es una mujer? Sí. Ah, está con su hijo, mira. Esas son las cosas que no deben suceder. Parece una especie inclusive de redada. Nos decía Rafa que en caso justo de que hubiera este tipo de comportamientos, lo probable era que las personas que detuvieran, pues sencillamente se las iban a llevar para deportarlas, sí, ¿no? Sí, que deportarlos, efectivamente. Lamentablemente es lo que sucede en varios países del mundo, esto de la migración. Algunas son migraciones por necesidad y otras pues prácticamente porque la delincuencia organizada interviene para hacer sus grandes capitales. Pero no hubiera migración, no solo en estos países, sino también en México, hacia otras partes, porque
es responsabilidad de los gobiernos de generar los empleos que se requieren en cada país. Sí, Carlos, y al final de cuentas, estas imágenes quizás la gente en primera instancia pudiera ver que la policía está reprimiendo, ¿no? Lo que nos ha comentado Rafa es que en muchos temas hay desesperación por parte de los migrantes, que la propia autoridad incluso ha tardado en responder, pero aquí también se puede observar, miren, en las imágenes claramente cómo hay por lo menos un intercambio verbal y hasta empujones entre el propio uniformado y los elementos de los migrantes, más bien. Ya lo había comentado hace unos días la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que uno de los puntos importantes y que más preocupaba era el tema de la capacitación a los elementos de la Guardia Nacional para saber cómo abordar este tema. Y hay que dejarlo también en claro, Carlos, a petición del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional sí puede colaborar en la detención de migrantes. Claro, independientemente de que no dudo que los agentes de la Guardia Nacional, por ejemplo, en estas imágenes, se estén aguantando las ganas de responder. Sí, porque es una agresión, pues. Claro, por supuesto. Y la verdad, se tienen que aguantar porque pues ahí vienen los derechos humanos y tantas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que existen que defienden a los agresores. Pero bueno, ahí está esta imagen de lo que está pasando allá. Pues pasó ayer y sigue pasando, porque, y va a seguir pasando mientras esté esta situación de la migración, que viene mucha gente de África, ¿no? Lo único que sí, Carlos, que se puede observar ya es que está bien resguardada, ¿no? La estación migratoria siglo XXI, lo considerando que hacía falta anteriormente, ¿no? Los últimos acontecimientos que pasaron y que causaron destrozos materiales. Con estas imágenes y con este tipo de acontecimientos, se va a poner seguramente todavía más ríspido el tema de la migración allá en Tapachula. Así es, bueno. Esto sucedió ayer en la región del Soconusco. Una buena noticia para los chiaparecos. Chiapas no tiene programado el cobro de tenencia vehicular. A 3 meses de incorporarse a la 67 legislatura, María Obdulia Minchuk López, diputada plurinominal, dijo que uno de los principales proyectos en su agenda es la de promover la biblioteca que hay al interior del recinto legislativo, debido a que pocas personas conocen el espacio, pero hasta el momento no tiene ninguna iniciativa preparada que pueda discutirse en el Pleno del Congreso. La integrante del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, 8 días después de iniciar la legislatura actual, el pasado 1 de octubre de 2018, los legisladores le aprobaron la licencia provisional al cargo y en su lugar llegó Bárbara Melissa Mañón Campos, quien ocupó la Comisión de Vigilancia. Transcurrieron ya 90 días de que la presidenta de la Comisión de Culturas Populares regresó a sus funciones, pero todavía no presenta iniciativas de ley, pero sí está en la organización de los eventos en los tradicionales miércoles de cultura que se llevan a cabo al interior del Congreso de Chiapas. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Bueno, esta nota hace referencia a una diputada que pretende promover el tema de cultura en el Congreso del Estado de Chiapas. Hace 3 meses que regresó a integrarse a la 67 legislatura, pero no ha presentado ninguna iniciativa. Se trata de la diputada que después del 1 de octubre, 7 días después, los integrantes de la 67 legislatura le aprobaron licencia. En su lugar llegó otra persona. Ahora sí vamos con lo que nos comentaba nuestro compañero Carlos César y que tiene que ver con que, afortunadamente y a pesar de algunas peticiones de propios legisladores de Morena en la República Mexicana, para el caso de Chiapas no se tiene contemplado el cobro de la tenencia vehicular. Aunque el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, pidió que se retome el tema del cobro de la tenencia vehicular para el 2020, en Chiapas no se tiene contemplado implementar un nuevo impuesto, puntualizó el presidente de la Comisión de Hacienda en la 67 legislatura. El argumento presentado en el orden nacional es que este nuevo cobro generaría en todo el país una recaudación que alcanzaría los 100 mil millones de pesos. El recurso se destinaría a los municipios para la atención de las principales necesidades. Pese a estos números, en el Congreso de Chiapas se insistió que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que no habrá aumento a ningún impuesto en el país durante todo el sexenio. Inclusive, se aclaró que la tenencia es un asunto que obedece a cada estado implementarlo o no, y en el aspecto local no hay ningún cabildeo para que en el 2020 se aplique de nueva cuenta, considerando que tampoco hay condiciones económicas para tal situación.
Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Hace unos días le comentábamos aquí la discusión que tuvieron dos senadores de Morena. Hablamos de Batres y, por supuesto, Arturo Monreal, que se estaban disputando la mesa directiva del Senado de la República y que en Twitter se dieron con todo. Para el caso de Chiapas, en las próximas semanas también habrá la renovación de la Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva también del Congreso del Estado. La actual presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo dijo que sí quiere ir por la reelección. A unas semanas de que se lleve a cabo la renovación de la mesa directiva en el Congreso de Chiapas, la actual presidenta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo comentó que cuenta con el respaldo suficiente de los legisladores para repetir por un año más sus funciones en dicho encargo. Explicó que, a casi un año de que iniciaron funciones, se han atendido al interior del recinto legislativo temas relacionados con la niñez, la violencia familiar, el medio ambiente y hasta la salud, con la prohibición de fumar en establecimientos cerrados. Al cuestionarle si su reelección ya se platicó de entre los mismos legisladores para no repetir las escenas vividas en el Senado de la República, donde distintos senadores de Morena se disputan el poder de la mesa directiva, aseguró que al interior de la 67 legislatura existe buen ánimo, es alentador y se siente respaldada. Finalmente, y en su opinión, consideró que también sería viable que Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Junta de Coordinación Política, repitiera en el encargo debido a que se han hecho trabajos considerables principalmente relacionados con la austeridad y la reducción de gastos superfluos. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. Daremos un fuerte impulso al café de Chiapas, dice el senador Eduardo Ramírez Aguilar. El senador Eduardo Ramírez Aguilar manifestó que desde el Senado seguirá siendo un fuerte promotor de lo que Chiapas produce. En este caso, dijo que dará un fuerte impulso al café chiapaneco. Señaló que el estado que representa, o sea Chiapas, produce uno de los mejores cafés orgánicos, no solo del país, sino de todo el mundo, el cual es gracias al esfuerzo y dedicación de productores locales de diferentes municipios que han puesto en alto el nombre del estado. Ramírez Aguilar dijo que el café chiapaneco es un producto que, debido a su alta calidad, se cotiza a nivel internacional a muy buen precio, por lo que es de gran relevancia seguir impulsando la promoción para su consumo, pues así fortalecemos la cadena productiva del café, de la que dependen miles de familias chiapanecas. Por ello, comentó el senador chiapaneco, debemos buscar las maneras para promocionar el consumo de este producto sobre otros de diferentes países, pues así abonamos a su expansión a nivel internacional y a la captación de nuevos mercados. Finalmente, Ramírez Aguilar ratificó que su compromiso es llegar a ser un gestor social para muchos productores dedicados a la cafeticultura, sobre todo de aquellos que se encuentran en los pueblos indígenas del estado de Chiapas. Vamos a información local, y es que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo entregas de plantas de café mejoradas y también de despulpadoras a agroempresarios. Luego de realizar la entrega de plantas mejoradas genéticamente y despulpadoras a agroempresarios cafetaleros, el mandatario estatal Rutilio Escandón Cadenas destacó la gran calidad de este grano, tal como demandan los mercados internacionales, así como la importancia que tiene en la economía de miles de familias que, inspiradas en la cultura maya y los pueblos originarios, han sabido aprovechar las riquezas naturales, el progreso y también el desarrollo. Tras realizar un recorrido por áreas de almacén, selección, proceso, empaque y cata de café de calidad de exportación y dar el banderazo de salida a un contenedor de 35 toneladas de café orgánico con destino de Europa, Escandón Cadena reconoció el trabajo de del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al brindar las facilidades para que las y los cafeticultores puedan elevar la producción y mejorar su calidad de vida. El representante de esta dependencia federal, José Ángel del Valle Molina, expuso que, en atención a la política pública en materia agropecuaria del gobierno federal, se están sentando las bases sólidas para fortalecer dicha actividad productiva en la entidad, y muestra de ello es la gestión de créditos ante un grupo internacional por un monto de 600 millones de pesos. Chiapas, junto con Veracruz, son de los principales exportadores de café de México y la mayor parte se va hacia Alemania, Francia e Italia. Así que es importante el fortalecimiento de la siembra, cultivo y producción de este aromático grano. Vamos a otro tema. El INE no es florero, responden consejeros ante las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Instituto Nacional Electoral, INE, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no ha sido omiso ni ha sido florero, pues ha aplicado la ley siempre, aun cuando a los actores políticos les genere molestias. A lo largo de su historia, son ya prácticamente 29 años desde la fundación del Instituto Federal Electoral IFE, ahora del INE, nosotros jamás hemos actuado como florero absolutamente de ninguna administración. La autoridad siempre cumple con sus responsabilidades en el marco de la ley, dijo el consejero Marco Antonio Baños. Este martes el mandatario aseguró que el instituto dejó pasar la compra de votos y eso nunca lo vio el INE. Pasó de noche, nunca hubo una sanción, están ahí con todo respeto, de adorno, de florero, dijo el presidente de la República. El mandatario respondió así al referirse a la medida de tutela preventiva dictada por el instituto el pasado viernes, en que ordenó al gobierno federal instruir a los más de 17.000 servidores de la nación que operan en todo el país no hacer propaganda personalizada del presidente, al que atribuyen todas las estrategias, o mejor dicho, las entregas de recursos y programas sociales sin hacerlo institucionalmente. Este miércoles, en rueda de prensa para presentar su anteproyecto de presupuesto 2020, los consejeros del INE respondieron a estas críticas. La consejera Claudia Zavala destacó solo los ejemplos más recientes en los que también en casos de promoción personalizada el INE puso freno a gobiernos del PRI y del Partido Acción Nacional. Bueno, Carlos César, y hay que nada más recordar que uno de los planteamientos que se han hecho diputados de Morena, entre otras cosas, es la reducción de consejeros en el INE, la posibilidad que en algún momento las elecciones se pudieran centralizar y el recorte de prerrogativas a partidos políticos. Va a estar en manos de los legisladores este tema, y el INE es una autoridad administrativa que, si lo aprueban, claro, tienen el recurso de amparo, pero van a tener que acatar. Las críticas del sistema hacia los órganos electorales es una especie de satanización ante la sociedad para que empiece a generar comentarios y, como tú decías, se centralice y se imaginan las elecciones en mano del sistema. Eso va a implicar la desaparición de órganos locales. Y otra cosa, Carlos, importante, llama la atención porque seguramente recordarás, tú tienes más experiencia, esto ocurre normalmente o la petición es de los partidos que pierden, ¿no? Así es. Ahora está ocurriendo por el partido ganador. Pues quieren centralizar todo, quieren todo el poder. Los demócratas de México, los que hablan de democracia, de auténtica izquierda, quieren centralizar todo y quedarse con todo. Cuando antes se decían que hubiera autonomía en los organismos. ¿No escuchaste lo que comentó Mario Delgado cuando vino, que querían que el proyecto de Morena se mantuviera por varios años, ¿no? Por lo menos en el gusto del... Como Nicolás Maduro, ¿no? No quieren soltar el poder, ya llegaron y quieren quedarse para siempre, ¿no? Pues en un país demócrata como el nuestro, debe haber alternancia en el poder y es la ciudadanía la que decide quién merece estar y quién no. Por supuesto. Por eso, misma Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la reelección en caso de alcaldes y diputados, ¿no? Sí, claro. Así que vamos a ver qué sucede. Hoy es jueves 22 de agosto del 2019, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder en Tapachula. Cerrarán el Tribunal Unitario Agrario, la Casa de la Cultura Jurídica también será cerrada. Confirmaron trabajadores que temen perder su trabajo. En la carretera Tuzla-San Cristóbal, policías desalojan a normalistas. Denuncian deficiencias del sistema educativo los gobernadores. Día del Bombero, Juan Carlos, ejemplo de valor y dedicación. Entrega al gobernador Rutilio Escandón Cadenas plantas de café mejorada. Promete Eduardo Ramírez Aguilar impulso al café de Chiapas en la Cámara Alta. En la contraportada, aquí en Tuzla, golpea a dama para robarle su celular, fue detenido. En Cintalapa se accidentó un camión de volteo por evitar impactar contra un taxi. Muere Celso Piña, el rebelde del acordeón, el que trajo a México el vallenato colombiano y fue de gran éxito. Lamentablemente, estaba joven. En Palenque, bióloga fue asesinada a cuchilladas en un hotel. En boxeo, San Roque tendrá velada boxística, va a haber buenas peleas. En Pueblo Nuevo, Soristahuacán, detienen a presuntos implicados en homicidio. En la sección de opinión, hoy está un servidor, Carlos César Núñez Martínez, Julio Hernández López, Monseñor Felipe Arismendi Esquivel, Maestro Catón, Rafael Ore de Mola, Enrique Márquez y Alejandro Cervantes. Portada y contraportada del Cuarto Poder de hoy, jueves 22 de agosto del 2019. Vamos a más información, por supuesto, ahora enfocadas al rubro de la cultura y los espectáculos. África es uno de los mayores productores de cacao del mundo, pero su grano, que se conoce como forastero debido a que fue llevado hasta ese continente, sufrió algunos cambios en su ADN, lo que derivó que sea de gran volumen pero carente de olor.
Por su parte, el grano cosechado en Chiapas tiene un aroma muy delicado, lo que lo convierte en el preferido de la chocolatería internacional. No obstante, Chiapas no figura entre los principales productores a nivel nacional y el uso de cacao en los hogares es limitado. Para dar a conocer los beneficios, el proceso de producción y los múltiples usos que se le puede dar, los próximos 2 y 3 de septiembre se realizará el Festival del Cacao y el Chocolate Chiapaneco en las instalaciones del Congreso del Estado de Chiapas, gracias a la colaboración del colectivo Teobromac Artesanía Alimentaria y el Congreso del Estado de Chiapas. Entre las actividades destaca la presentación del libro El Cacao del Soconusco, que se efectuará a las 11:30 en la Sala de Usos Múltiples del mencionado recinto, el día 2 de septiembre. Además, habrá un ciclo de conferencias titulado Hablemos del Cacao y el Chocolate Chiapaneco, con la participación de la doctora Sandra Ramírez González con el tema Innovaciones Tecnológicas para el Manejo Sustentable del Cultivo de Cacao, así como el doctor Orlando López Báez con retos y oportunidades para la producción familiar de cacao en Chiapas, y el cacao y su importancia por la chef Citralio Campo en el pabellón legislativo. Como parte de las actividades, estarán efectuando talleres tales como El Cacao No Solo Es Chocolate, Cocina Salada con Cacao Chiapaneco con la chef Rebeca Vélez, Sabores de Chiapas, Bombón de Vacío con la chef Citlalio Campo y de Nuestras Raíces El Cacao Chocolate Artesanal con Ruth Pinelli. Para TV de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. Andrea Torre y Daniela Luján celebraron el próximo estreno de las temporadas 2 y 3 de Una Familia de 10 más 2, que llegará a la barra Domingo de Sofá el 25 de agosto a las 19:30 horas. En ese sentido, Andrea compartió que no le importaría que en el futuro le encasillen con su personaje de la nena, porque le ha dado mucho, no solo en lo laboral, sino en lo personal. Esta comedia de situación le introdujo a la comedia, aquí conoció a su esposo el productor Pedro Ortiz de Pinedo. Aunque Daniela Luján no quiere ser madre en la vida real, dice que Gaby del Valle, aunque distraída, es una mamá muy particular. Ya está bien grande mi ajolotito, ya es un ajolotote, justito, dijo sobre su hijo en la serie. Una década después de la primera temporada, la familia ha crecido, con 2 nuevos niños. De ahí que el nombre ahora será Una Familia de 10 más 2. La fórmula seguirá siendo la misma. Creo que la gente quiere ver Una Familia de 10. Para que le cambies la fórmula, sería un absurdo. Aquí el aderezo que hay es que ha pasado estos años. Hay 2 niños nuevos y la gente va a saber qué pasó con una casa que les regalaron, dijo Jorge Ortiz de Pinedo. Para TVO de Cuarto Poder, Luz Peralta. Bueno, vámonos ahora a ver el mapa de Chiapas, que nos aparece en 2 colores, la mayor parte en color azul y una mínima parte en color verde. La parte azul indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros y se va a presentar en las regiones Maya, Tulijá, Celtal-Chol, Norte, Mezcalapa, Valle Soque, de los Llanos, Metropolitana, Altos, Oxil, Celtal, Selva La Candona, de los Llanos, Meseta, Comiteca, Tojolabal, y la parte en verde indica lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, y se va a presentar en el Istmo Costa, la Sierra Mariscal y la región del Soconusco en las próximas 72 a 96 horas. Desde el Mar Caribe, una amplia masa de aire seco y estable ocasionará condiciones de tiempo relativamente estable, cielo despejado a medio nublado y que, sumado al flujo de aire del sureste, se tendrá un ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de extremas que sobre Chiapas y Tabasco pueden alcanzar entre los 39 a 40 grados centígrados a 72 y 96 horas. Asimismo, las tormentas serán aisladas por efectos del calentamiento diurno. No obstante, pueden estar acompañadas de rachas de viento y de moderado a fuerte. Vamos a más información. Aquí le presentamos también los datos nacionales. Si usted va a una de las 32 entidades de la República Mexicana, esta información le interesa. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el ciclón tropical Ivo se localizará al suroeste de Baja California Sur. Sus desprendimientos nubosos alcanzarán el occidente de México, interactuando con un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Originarán lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en zonas del noroeste y occidente del territorio nacional, además de lluvias puntuales intensas en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, mismas que podrían generar deslaves, aumento en los caudales de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas de dichos estados, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima y el Golfo de California. Finalmente, la onda tropical número 31
originará lluvias fuertes a puntuales, muy fuertes con descargas eléctricas, en el sur y centro del país. Llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Recuerda, en punto de las 2 de la tarde tendremos más información a nombre de todo el equipo. Nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Orozco en la producción, el ingeniero Juan Carlos, Carlos César, gracias, buenos días. Adolfo, gracias a ti, sobre todo a usted que lo ve y los escucha. Buenos días, hasta mañana.